Yo estaba viendo tu rostro porque me parece muy hermoso. ¿En serio? Claro que sí. Ah, el amor. Es cosa de dos. Dicen, aunque no siempre para todos. ¿Usted, por ejemplo, aceptaría que su pareja tuviese una relación amorosa con otra persona? No. Por cuestión de principios más que nada, ¿no? Si estás con una persona es como para compartir el tiempo con ella. Puedes lastimar mucho a la otra persona y no me consideraría feliz con una relación así. Pues no estaría de acuerdo, porque iría en contra de mis principios. En nuestra sociedad se tiene la creencia de que la vida en pareja es el estado ideal. Y esto responde a que los seres humanos tenemos, por naturaleza o costumbre, la necesidad de vivir en compañía. Sin embargo, para muchos esa compañía podría implicar a más de una persona. Un poliamor es uno en el cual una persona quiere a muchas personas, ya sea sexualmente o en términos de intimidad y compañía. Lo que es más difícil es que la gente acepte pertenecer a parte de uno de estos grupos. Es decir, yo puedo amar a muchas personas, pero las personas a las que yo amo no necesariamente están contentas con el que yo esté repartiendo mi amor en varias personas. A ver, ¿es posible amar a más de una persona al mismo tiempo? Los hombres y mujeres de ciencia han descubierto que en el proceso de enamoramiento se activan sustancias químicas en el cerebro que demandan el desempeño de todas nuestras neuronas. Esta situación implica un marcado desgaste, por lo que la pasión intensa que sentimos por alguien tiende a transformarse a más tardar a los 7 meses de haber iniciado. Nuestro cerebro no es capaz de soportar por más tiempo tales niveles de demanda, dicen los expertos, y entonces el amor desenfrenado termina como resultado de un proceso natural que ocurre cuando aumentan los niveles de oxitocina, la hormona del apego. En consecuencia, el cariño pasa a ocupar el lugar de la pasión. De acuerdo con los expertos, este apego se mantiene vivo por lo regular alrededor de 3 años. ¿Será entonces cierto eso que menciona Joaquín Sabina de que los hombres engañan más que las mujeres, pero las mujeres engañan mejor? Los científicos han comprobado que desenamorarse de una persona y enamorarse de otra puede resultar hasta cierto punto normal para nuestro cerebro. Cuando hay monogamia, a través de toda la vida, normalmente hay otras personas que están involucradas. Normalmente esto se llama infidelidad porque no hay un acuerdo. En estos casos sería el compartir con un acuerdo, lo cual rompería la idea de la infidelidad y lo que crearía es la posibilidad de una situación de poliamor. Para los poliamorosos que surgieron en los 60 en California, no existe el término infidelidad, puesto que es de común acuerdo amar a varias personas a la vez. Además, esta singular forma de relacionarse es incluyente, ya que se extiende a todo tipo de preferencias sexuales. Y para concluir, baste recordar y reflexionar una frase del enorme Gabriel García Márquez, quien nos plantea: hay que ser infiel, pero nunca desleal.